Unos me dicen, bueno, dame el vuelto por caramelos, y hay veces que no le alcanza, pero bueno, le doy un caramelo como para hacerlo sentir mejor, pero no alcanza. Y un caramelo hoy está 80 pesos, como pueden ser estos, los flimpap, los sus, está todo caro, los chupetines, 100 pesos un chupetín, o sea, con chicle, 50, bastante caro. Lo que es Arcor aumentó un 50%. Juguetes, 20, 30, 40%. Una vez a la semana, cada vez que vienen los pedidos, tenemos que ver que no hayan cambiado los precios. La coca también. Y cada vez viene menos gente. Las bebidas más económicas ya pasaron a ser, estar más o menos a la par de una bebida de marca. Cigarrillo económico, ahora estás hablando de un cigarrillo económico que estaba 500 pesos, ya está 1000 pesos. Siguen comprando atados. Eso no se privan todavía. ¿Cuánto es el más caro hoy, por ejemplo, en cigarrillo? Y casi 2.000 pesos, un Parliament, un Virginia Slim, 1.950. ¿Qué es lo que más te llamó la atención o te sorprende el precio de algo? ¿No es un alfajor, un chocolate? Los alfajores, sí. Estás hablando de 900 pesos, un alfajor de Águila. Sé que estaban 400 pesos. El Capitán del Espacio, 850 pesos. Son los chicles, el Belden, de 300 pasó a 520. Hay gente que tiene que suplantar quizás el almuerzo por un desayuno, estás hablando de una mermelada de 2.500 pesos. Más allá de que un kiosco es un poco más caro que un almacén, ya ahora no hay tanta competencia. Ponen los precios que quieren en algunos lugares. A nosotros no nos quedó opción que aumentar un 50% lo que es Arcor. ¿Cuál es hoy el producto más caro de lo que es kiosco que vos decís, bueno, esto es lo más caro que tenemos? Los chocolates son los más caros y eso siempre vas a encontrar cada vez más caro. Ya te digo, un bonobón, 300 pesos y no haces nada. Y la gente a veces te confundís en cobrarle y te das cuenta en el momento y la gente ya está tan resignada que perdió la noción del valor de las cosas que va y paga. La gente ya viene resignada en realidad. Está triste la gente en realidad porque la plata no alcanza. Es la realidad, pero bueno, que trata de ponerle onda. Estamos todos en el mismo barco, como yo les digo, y hay que remarla, la tenemos que remar entre todos, no ponernos uno en contra de otro, de que a quién votaste, quién no votaste. Estamos todos en la misma. Ya no existe el vuelto en caramelo. No, eso ya no existe.